¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a por la pegatina más cara de todo el juego. Eso sí, pegatinas que no sean de equipos, porque, chicos y chicas, a continuación os voy a poner cuáles son las pegatinas más caras y, como veis, el top 4 no se puede conseguir. Al igual que la Hulk, que fue una skin que desapareció, en este caso tendríamos que comprarla directamente del mercado. Por lo tanto, la única que podemos conseguir abriendo cápsulas es la de Crown, pegatina que ya sale a 900 euros, una barbaridad. También vamos a intentar el top 2, chicos y chicas, que se puede conseguir, que es esta pegatina inflamable. Para ello, ¿cuántas cápsulas he traído? 20 de cada una. Es una apertura, fijaros, de más de 600 euros. Así que reventar el botón de like, sobre todo si conseguimos algún hit. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Es la primera vez que hago una apertura de pegatinas en Counter 2. Espero de corazón que os guste. Vamos a ver si hay alguna animación diferente, porque os recuerdo, acaba de pasarla. ¡Ni tan mal! Si no me equivoco, es el top 3 pegatinas más caras. Por lo tanto, chicos y chicas, estaremos hablando... Bueno, lo estará poniendo el editor, pero supongo que serán unos 100 euros o 90, creo recordar. Vale, la cosa no empieza mal, chicos y chicas. Poquito a poquito. Seguramente sea una pegatina que guarde, porque si no me equivoco, estas cápsulas ya no se dropean y por lo tanto se pueden convertir en pegatinas muy caras de aquí a unos años. Vale, tenemos la de Swag. Falta la inflamable en esta cápsula. El resto, si no me equivoco, no son tan caras. Por lo tanto, si nos toca, se celebra. Porque serían, no sé si 30, 40 euros. Venga, va. Bueno, venga, va. Necesitamos la inflamable. Y eso sí, luego, la cápsula, chicos y chicas, que me ha costado una barbaridad, es la de la Crown Foil, que ya cada cápsula son 25 pavos. O sea, solo en cápsulas me he gastado 500. Es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Es que si te toca la Crown Foil, la que se lía es monstruosa. Vale, bueno, hemos tenido el primer hit. Lo bueno es que, si no me equivoco, gracias a la swap, ya hemos compensado lo que hemos gastado, ¿no? Porque si son 90 euros, si he recordado bien, más lo que nos está tocando, supongo que llegaremos a los 120, que son las cápsulas más las llaves. Espero, eso sí, espero. A ver si es así. Y si me toca alguna rosa, da igual la que sea, ya habríamos ganado dinero en esta primera apertura. Os recuerdo, chicos y chicas, que para mí personalmente, abrir estas cápsulas, a pesar de ser más caras, tiene más probabilidades que las cápsulas que tienen rojas y demás. Porque, como sabéis, la rosa, si no me equivoco, que tiene un 8%, un 10% de que te toque, mientras que las rojas tienen un 2% o algo así, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero bueno, estamos llegando ya a la parte importante, la parte donde vamos a abrir. Es que espero que lo valoréis. Por cierto, el otro día vi a Poker abriendo cajas Bravo también. Es que se acaba de quedar al lado la de caza recompensa. Es una pegatina que me gusta mucho. Que, por cierto, hablando de las pegatinas, el otro día vi que al parecer Valve las está tocando de formas que a lo mejor varían cómo se ponen las pegatinas, Estoy llorando ahora mismo. ¿Cómo acaba de hacer esto el puto juego? Bueno, chicos, creo que más o menos podemos dar, gracias a la pegatina de Swag, como la apertura, como está bien, ¿no? Podría haber sido mucho peor. Bueno, y aquí llega ya
Esta pegatina solo vale 900 euros. Por lo tanto, es el valor de un muy buen cuchillo. Cada vez que le dé clic son 26 euros. La cápsula más la llave. 26 euros, chicos. 20 cajas. 50 euros. De 900 a 50 euros. No me han troleado tanto en una apertura, pero en muchísimo tiempo, ¿eh? La pegatina más cara del juego. Que se pueda conseguir, por supuesto, que no incluye a los equipos. ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Fuck! Vale, tío. Es que estaban calientes, tío. Pero no me lo he podido creer, ¿eh? Hemos ganado más de 1000 euros en pegatinas. ¡Sí, joder! Se han tocado tres rosas. La de swag, la del plátano y nos ha quedado la reflectante al lado. Ya le estoy dando caña. Aunque sea 25 euros cada una. Venga, va. Alegría, alegría. Que claro, se puede liar muchísimo más. Y cada pegatina de esas pueden ser las azules 3 euros, ¿eh? Fácilmente. Hay algunas... La de metal esta no creo que tal. Pero la de Gunlajo Half Fan había una que era carilla de esas. ¡Wow! Tío, qué alegría, tío. Es que tiene pegatinas súper chulas. Y luego tiene estas que son... Uf, perdonad, perdonad. Pero es que joder, tío. Venga, otra rosa por ahí pasando. Madre mía, cómo está esto, eh. Oye, no. Sería mal para despedirnos una rosa más que nos haga ya reventar el vídeo con alegría, va. Ya evidentemente doblándonos en, como sabéis, las cajas de Valve, que son cajas muy complicadas. Pero tío, súper contento, tío, súper contento. Es que la Crown Foil, a medida que pase el tiempo, se irán acabando. Porque hay gente que se le va la olla y las pone en arma, ¿no? Gente que es muy rica y todo, ah, le va a quedar bien. Yo solo tengo un arma que tiene las Crown Foil, que es el AK Black Laminate, como sabéis, la IVA Black Power, que es mi AK, que tiene también la de Boy Power Holo. Y esa la compré, pero ya con las pegatinas puestas. O sea, yo nunca he aplicado una pegatina de Crown Foil. No sé si habrá alguno. Hace muchos años lo hizo, porque ahora evidentemente es una idea de olla. Tío, me está tocando todo azul ahora. Menos mal que nos ha tocado, porque si no era depresión. Bueno. O sea, empezamos con una de estas y acabamos. Hemos empezado con más acabada, chicos. Hemos conseguido el objetivo. Más de 1000 euros hemos ganado. Yo diría que unos 1100, 1200. Y con esto y con esta felicidad acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao.